Muy buenos días, amigos de Contextos Noticias. Bienvenidos a su programa de noticias, por supuesto. Y bueno, pues este día 20 de mayo, pues estamos muy contentos ya de iniciar este miércoles, martes, ya ni sé ni qué día vivo, este martes con toda la información. Y bueno, pues esta mañana, como todos los días, este miércoles, como todos los días le tenemos la información referente al tema de el coronavirus. Es un tema que pues le tenemos que dar siempre seguimiento, ¿no? Por lo menos para tener también un contexto de cómo se va desarrollando y poder en algún momento regresar a nuestras casas. El coronavirus aquí en Puebla, bueno, pues ¿cuántos casos tenemos ya presentados? Tenemos 1,529 casos positivos, 41% en mujeres, 59% en hombres, sigue presentándose más en hombres que en mujeres. También presentamos ya a 121 municipios. ¿Se acuerda que ayer le estaba dando una cantidad que todavía no llegaba a los 100? Pues de un día para otro se llegó a más de 20 municipios en donde ya está este virus. Son 121 municipios los que se ven ahora sí con algún brote de contagio. 93% ya son de transmisión comunitaria, 415 personas están hospitalizadas, 96 se encuentran graves y van 315 fallecimientos. Tómelo en cuenta, es importante pues saber qué es lo que está sucediendo, porque a veces la incredulidad, el hecho de pensar que esto no es así, inclusive hasta la falta de compromiso de las autoridades, no solamente municipales, también del gobierno del estado, con las primeras declaraciones de que con un caldo de pollo o con un mole poblano el coronavirus se quitaba o que no le daba a las personas pobres. Bueno, pues esto fue mermando en la credibilidad de la sociedad, y ahora los resultados es que la gente está en las calles, a veces sin cubrebocas, haciendo sus actividades normales, cuando debería de permanecer en casa. Y bueno, le recuerdo que ya son 121 municipios. Ese es un dato que me llama mucho la atención, porque apenas ayer le comentábamos ya de que no llegábamos ni a 100, eran alrededor de 96 municipios, y en tan solo un día han aumentado de manera considerable. Bueno, pues le recuerdo que nuestra línea telefónica para que usted y yo podamos estar en contacto es el 244-106-3524, y también le recuerdo que tenemos nuestras plataformas en Facebook, pues es esta la cuenta en donde salimos con nuestros noticieros, te mantenemos informado, pero también puede ver nuestros videos a través de la cuenta de YouTube, que es Noticiero Contextos Atlixco. Ahí nos encuentra con todas estas notas informativas ya más resumidas, y también en nuestra página de internet, que es www.contextos.com.mx. Para quien prefiera vernos a través de esa plataforma, también puede hacerlo, o seguirnos a través de las cuentas de Twitter y de Instagram, Contextos. Ahí también nos encontrará con toda esta información. Bueno, pues ya iniciando de lleno con las notas que tenemos preparadas para usted. El reporte de lámparas de las colonias San Alfonso y calle República de Colombia. Tenemos esta información de que algunas colonias pues han estado quejando de la falta de alumbrado público, a pesar de que en la administración de Ricardo Camacho se firmó un importante convenio con Infraenergía, que nos ha mantenido con un adeudo de miles de millones de pesos durante 10 años. Pues no se ha solventado el que haya colonias con luz suficiente, y una de ellas es San Alfonso. Los trabajos por concluir la obra de drenaje por parte del Suapama continúan a marchas forzadas, ya que después de llevar a cabo una obra de más de 700 metros de largo, se puede ver la última etapa de la misma justo entre las colonias Los Ángeles y San Alfonso, donde se llevó a cabo esta importante obra que beneficiará a miles de atlixquenses. Justo en la colonia San Alfonso es donde pudimos percatarnos de la oscuridad de sus calles, lo cual es un motivo y detonante para hacer una zona de alta inseguridad. Nos ubicamos en la calle República de Colombia, donde pudimos percatarnos de la oscuridad que reina en casi toda la calle, haciendo de este un foco rojo al carecer de toda vigilancia policiaca. Estas son las calles de una zona que sin duda la autoridad ha olvidado durante estas últimas administraciones, haciendo un sitio más inseguro para los más de 6,000 habitantes que se reportan en la zona. Para Noticieros Contextos, Gustavo Navarro.
Así como nos han reportado esta colonia, lo invitamos a que también nos reporten otras colonias que seguramente pues están en estas mismas condiciones. De esta manera podemos también hacerle llegar a la autoridad las condiciones en las que están estos sitios y que además también es importante reforzarlas no solamente con el alumbrado público, sino con algunos rondines de patrullas para aminorar un poquito el tema de seguridad pública. Bueno, continuando con más información, también en esta mañana le vamos a platicar de esta iniciativa de Lavamanos que empieza a generar conciencia en atlixquenses. Ayer de manera intencional, pues recorriendo precisamente estos lavamanos, pasamos para ver si realmente tenían agua, ¿no? Porque en un principio algunos estaban fallando del vital líquido, pero no, ahora sí todos están funcionando bien. Incluso hasta el jabón que les colocan es un jabón con un agradable aroma y que tiene un espesor, digamos que adecuado para poder lavarse las manos. Y bueno, pues esto ya es, digamos que una ventaja, ¿no? Por lo menos ojalá y estos contenedores pues permanezcan así para poder tener en dónde lavarnos las manos y tener un poquito más de higiene. A pesar de los buenos y malos comentarios que se han realizado a las medidas sanitarias que ha implementado el ayuntamiento de colocar varios lavamanos en diferentes puntos del municipio para evitar el contagio del COVID-19 y que la gente empiece a tener un hábito de higiene en todo momento, dentro y fuera de esta pandemia, cada vez son más los atlixquenses que se suman a estas iniciativas de prevención y de higiene, por el cual el ayuntamiento realiza una carga diaria al mediodía de jabón y agua para que rinda a lo largo del día. ¿Qué tanto ocupan el lavamanos que instalaron aquí en la terminal? Bastante, mucho. Como es paso, yo creo que las personas que van para el mercado, las que bajan del autobús, las que suben a los autobuses, todas, yo no lo creo que sí. Sí, la mayoría salgo y están lavándose. Yo luego hasta dos, tres personas. Para la gente que también llega de Puebla o de otros lugares, también ocupan el lavamanos. Sí, también los que bajan de los autobuses, los que suben, o sea, todos. A estas iniciativas, varias personas señalaron que se deberían de quedar para siempre estos lavamanos en las calles. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ve estos lavamanos que implementó el ayuntamiento? La verdad, yo le voy a ser sincera, yo puedo opinar que podría ser posible que lo dejaran ya para que ahí nos vengan a lavar cada vez que vengan al mercado, ya que es un higiene para todos. Así es. Estaría muy bueno. ¿Con qué regularidad lo ocupa usted? Pues ahorita casi seguido que vengo, que mi niña ya hasta le gustó estar ahí metida lavándose la mano cada rato. ¿De dónde son? Bueno, yo soy de Veracruz, pero estoy aquí radicando en Atlixco. Informó para Contexto Noticias, Benjamín Fernández. Muy buenos días también para Carmen Cisneros, gracias, para José Espinosa y para las personas que ya comienzan a conectarse y también así mantenerlos informados. Le decimos siempre y le recordamos, aquí pues nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo en Contextos Noticias con todo el equipo para no solamente mantenerlo informado, sino que todas las notas que se mencionan, que se presentan, pues son notas informativas que también nosotros reportamos día a día, ¿no? Para que también pues estemos en el lugar de los hechos, corroboremos de todo lo que se presenta en el municipio, no solamente pasarle algún reporte. A veces también algunos de estos reportes son emitidos gracias a su colaboración, a la información que usted nos envía con respecto al tema también tan importante que es del coronavirus, y uno de estos reportes es el que vamos a presentar en estos momentos porque llegó a esta redacción este video en donde de manera textual señala: te mando este video para ver si lo puedes publicar y la gente entienda que el COVID es real, que no es inventado por el gobierno, y también para que la gente haga conciencia y se cuide y cuide a los demás. Porque los hospitales ya no tienen ni cupo ni ambulancias, ahora están habilitando combis y ocupando las de ambulancia. Este video fue tomado en el Hospital General de Metepec, Atlixco, el día domingo. El hospital ya tiene más de 10 pacientes enfermos y no hay equipo suficiente. Por favor, públicalo. Y bueno, pues este es el video que podemos observar, que una persona desde lejos logra filmar cómo llega a esta unidad,
Y también nos comentan aquí, la persona que tiene COVID es el que baja caminando de bata y que solo tiene una careta y sin más protección sale de la combi ambulancia. Y bueno, pues ojalá y el equipo pueda ampliarlo un poquito, no sé si pudiera hacerlo para que también usted logre apreciar este video. Y pues no es más que tratar no de alarmar, pero sí de hacer un poquito de conciencia de que si usted puede permanecer en casa, hágalo. Y es mejor estar en su domicilio, haciendo sus labores ahí normales, tratando de estar en calma y no pues afuera poniéndose un poco más en riesgo. Porque bueno, pues la realidad es que sí existe el coronavirus. Sin embargo, bueno, las defensas de cada persona también son importantes, esas no las podemos hacer a un lado, cada persona es diferente. Por eso es que hay algunas situaciones de que se exponen y pues no les pasa nada, pero no es porque no exista el virus, o hay personas que posiblemente ya lo tengan, pero que no presenten todos los síntomas porque sus defensas sean más altas. Y acompañando a este video, quiero también leerles un mensaje que nos llegó directamente al teléfono 244-106-3524 y textualmente dice así: te comento que estaba en la semana el hospital de Metepec e Izúcar en reserva sin personas contagiadas de COVID-19 debido a que aquí en la región no había tantos contagiados y pues no se acercaban al hospital, pero desde antier llegaron 16 personas trasladadas de hospitales de Puebla y Tlaxcala en donde ya no pudieron atenderlas y las trasladaron al hospital de Metepec. Me comentan que siguen llegando más personas de otros lugares para que sean atendidas en este hospital y pues te comento por la situación de todo lo que está pasando. ¿Quién me pasó información? Pues fue una, así solamente dice, fue una de las enfermeras que está adentro del hospital y por eso hay que tener muchas recomendaciones. Y bueno, después comenta que aunque no conoce a nadie de manera cercana, pues hay que prever todas estas indicaciones y hay que estar muy alertas porque siguen llegando más y más personas contagiadas al hospital de Metepec. Esta ya es una nota, digamos, o una información que habían vertido por parte del gobierno del estado y que inclusive se había hecho una cotización por parte del mismo gobierno federal para que se utilizara el centro vacacional del IMSS de Metepec. Ahí no se ha visto actividad, sin embargo, no queda descartado que se tengan que utilizar las habitaciones en caso también ya de ser necesario por el número de personas contagiadas que sigue creciendo. El punto es que si usted no tiene a qué salir, manténgase en casa, todo está cerrado en el municipio, tiendas, cines, en fin, gran parte de toda esta actividad económica sigue detenida, no hay nada que salir, por eso es que le recomendamos que se mantenga en casa porque estos días pues son los de más alto contagio. Y le agradecemos por supuesto a todas las personas que se mantienen con nosotros en comunicación y que por supuesto también nos mandan esta información. Y bueno, por otra parte, en otros temas, se encuentra también fuera de servicio el cajero de Telmex. Por eso tome usted otras alternativas, ya sea si lo puede hacer mediante internet, hacer sus pagos o a lo mejor en algún Oxxo para que no tenga que ir hasta esta sucursal y pues llevarse la sorpresa de que no sirven estos cajeros automáticos. Después de quedar fuera de servicio el cajero automático de Telmex y como medida de prevención para evitar aglomeraciones donde decenas de personas se formaban para realizar sus pagos diariamente sin evitar la sana distancia, la empresa de Telmex reabrió sus puertas con el fin de que el pago sea fluido y evite la aglomeración de personas y las horas en las filas largas, ya que muchas personas se les dificultaba operar el cajero automático. Ahora las personas deberán realizar sus pagos dentro de Telmex en el centro de atención a clientes en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Cabe señalar que para poder ingresar a Telmex, las personas deberán portar el cubrebocas, de lo contrario no podrán realizar su pago. Por último, cabe mencionar que estas medidas afectan a muchas personas que no pueden realizar su pago en dicho horario, quedándose sin el servicio.
y es que no se tiene una fecha exacta de cuándo quedará en servicio de nuevo el cajero automático. Informó para Contexto Noticias Benjamín Fernández. Por otra parte, también atacan a un chofer de la ruta agrícola Ocotepec. Esta fue información de verdad de primera mano. Ni la policía municipal sabía lo que estaba sucediendo. Y bueno, pues fuimos también el enlace para poder darle a conocer esta información, porque tanto el conductor como los pasajeros estaban muy nerviosos y pues se dieron a la tarea los policías de manera oportuna para buscar a este sujeto. Lamentablemente ya no pudieron encontrarlo, pero aquí le tenemos la historia. Un camión de la ruta del agrícola Ocotepec en Atlixco pretendía ser asaltado por un sujeto y al no poder hacerlo, hirió con machete al chofer. Los hechos ocurrieron en el trayecto entre la comunidad de Axocopan y Atlixco, en donde un sujeto de pantalón café y sudadera azul abordó el camión y al pedir la parada intentó robarle al chofer, pero el asistente del chofer trató de evitarlo y fue cuando con el machete comenzó a golpearlo. De inmediato se bajó del camión a la altura del parque de Axocopan y posteriormente se perdió entre las casas ante el asombro de los pasajeros. Tras los hechos, se dio parte a la policía, quien de inmediato acudió a buscar al sujeto que hirió al chofer. Existe otra versión de que posiblemente fue una rencilla entre el chofer y su atacante, porque no asaltó a ningún pasajero, sino que se fue en contra del chofer de manera directa. Contextos Noticias. Pues así fue como sucedieron estos hechos. Está la posibilidad de que una de dos se hayan querido asaltar este camión de pasajeros o que tuviera un conflicto personal con el chofer y al ver que no pudo realmente pues asesinarlo, prefirió darse a la fuga este sujeto. Bueno, pues vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos con mucha más información de nuestro municipio. ¿Quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en Contextos Noticias, con más de 101,567 seguidores potenciales. En esta contingencia, Contextos se solidariza con los negocios de Atlixco, teniendo paquetes accesibles y a tu alcance. No lo pienses más, comunícate con nosotros. Teléfono 244-113-5175 o vía inbox en la página Noticiero Contextos. Quiropraxia de Atlixco. Si padeces de algún dolor de cabeza, cuello, dolor de espalda, dolor en la ciática o en la rodilla, nosotros ponemos a tu disposición todos nuestros servicios. Para que no pases días con dolor, nosotros podemos ayudarte. Ubicados en calle Luis Cardoso, número 1117, Colonia San José, Cuauhtémoc. Aparta tu cita al teléfono 244-593-7948. Quiropraxia en Atlixco. Siempre adelante y que el dolor no te detenga. Llegó la hora. En Charlie Pizza tenemos 2x1 en todas sus pizzas. Todos los días. Compra una y la otra del mismo precio de la que tú elijas es totalmente gratis. La calidad hecha al momento. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Hay una cerca de ti. En el Estado de México, Puebla y Atlixco. Contamos con amplios espacios, cerveza de barril, ambiente totalmente familiar y área con juegos infantiles. O pide tu servicio de domicilio sin costo extra. La calidad hecha al momento en Charlie Pizza. Deliciosamente divertida. Realiza tu pago por los servicios de agua, drenaje y saneamiento. Acude a cualquiera de nuestras sucursales, sigue el protocolo de higiene y realiza tu pago seguro. Si prefieres quedarte en casa, realiza tu pago en línea a través del sitio web www.suapama.gob.mx. Ayuda a prevenir y cuida de ti. Suapama, más cerca de ti. Frutas Alcántara Comercializadora. Contamos con la mejor fruta de temporada, como mango, sandía, naranjas, piña y manzanas, aguacate al mayoreo y menudeo. Y ahora, para tu comodidad, tenemos servicio a domicilio dentro del interior de Atlixco, sin costo extra. Comunícate con nosotros a los teléfonos 244-124-0439, 244-124-0650 o 244-105-5099. Ubicados en Ignacio Zaragoza, calle 3 Sur, 1307, Colonia Álvaro Obregón, Atlixco. Frutas Alcántara Comercializadora, frescura y calidad. Automotriz Santa Clara,
Cumplimos 42 años de experiencia y ofrecemos servicio general en lavado y engrasado, cambio de aceite, filtros, afinación, frenos, alineación, balanceo, suspensión y rectificación de discos. Laboramos de lunes a sábado de 9 a 6 de la tarde. Contamos con estacionamiento y pensión al público. Abrimos los domingos de 12 a 8 de la noche. Te esperamos en 8 Oriente número 4, Centro, Atlixco, Puebla. Llámanos al teléfono 445-1733. Automotriz Santa Clara. Llegó el tiempo de lluvias. No te preocupes, con Mr. Pintor Sayerlac tienes un aliado. Encuentra descuentos en impermeabilizantes fibrados con poliuretano que van del 10, 14, 20 y 25% de descuento. Además, tiene una gran variedad de pinturas vinil acrílicas con más de 6,000 colores. Visítanos calle 9 Sur 511 y avenida 20 de noviembre 1503, Colonia Revolución. Y muy pronto en avenida Los Volcanes. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues la siguiente nota informativa es sobre la sesión de cabildo que tuvo el municipio de Atlixco, todos los regidores, que por cierto, híjolas, se ve que se llevan bastante bien. Bueno, eso fue ironía, porque la verdad se llevan bastante mal. Hay muchos ya diferencias entre ellos que no les permiten ponerse de acuerdo. Cada quien está trabajando a su modo, inclusive lo vimos cuando hubo un regidor que propuso que se donara el 50% de su salario para algunas acciones del COVID o inclusive para algunas despensas. No se pusieron de acuerdo, otro regidor dijo que mejor se diera el 100%, no aceptaron y bueno, finalmente cada quien hizo lo que pudo desde su regiduría. En el caso de una de las regidoras, bueno, pues lo dio al tema de cultura, pero pues era muy poquito porque nada más es un salario. Y en el caso también del regidor Rodrigo Rodríguez, que fue quien también puso todos estos lavamanos que se encuentran en la parte del centro. Y el resto, bueno, pues no quiso poner nada. Pero, bueno, pues en torno a estos temas que se presentan en Cabildo, ahora también ya decidieron que se va a crear un consejo para poder atender los temas del patrimonio cultural que existe en Atlixco. Vamos a ver esta nota. El municipio de Atlixco en los últimos meses ha presentado cambios en cuanto a construcciones que se ubican en el primer cuadro de la ciudad y que son considerados patrimonio de la ciudad. La mayoría de estas a veces sin permisos para realizarlo. Este martes 19 de mayo se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Atlixco, la cual se llevó a cabo en línea, donde se dio a conocer la creación del Comité para el Rescate y Protección del Patrimonio Cultural y Natural de Atlixco, donde miembros de la sociedad civil y funcionarios serán parte del mismo. En el punto de acuerdo presentado por Guillermo Velázquez Gutiérrez, presidente municipal de Atlixco, y las regidoras Julieta Camacho, Julieta Salgado, Laura Elena Flores, así como los regidores Rogelio Flores y Miguel Ángel Ordóñez, quienes solicitaron la creación del Comité para el Rescate y Protección del Patrimonio Cultural y Natural de Atlixco. Dicho comité, del cual sus funciones no se dieron a conocer durante la sesión, tiene que llevarse a cabo en un periodo no mayor a 60 días. Lo mismo sucederá para determinar sus reglas de operación. Gracias, secretaria. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Nada más comentar que antes que nada pido una disculpa anticipada porque no guardé los tiempos que nos había solicitado la secretaría del ayuntamiento para las observaciones. Ayer mandé algunas, me dice Erika que ya quedaron confirmadas. Nada más eran de forma algunas cuestiones de acentos, etcétera. Nada más estar seguro que sí se quitó el párrafo que está duplicado, Erika, y la segunda observación, nada más quisiera yo insistir, perdónenme la insistencia, pero creo yo que el tema de los suplentes no tiene razón de ser. En el sentido de que quienes presentan este punto de acuerdo son precisamente las y los regidores que van a integrar este comité. Entonces, yo también entendería que viene implícito ahí un compromiso de que están presentando este comité y al mismo tiempo pues van a estar con una participación activa dentro de él. Entonces, yo también creo que viene implícito ahí el hecho de que si estamos o si algunos compañeros y compañeras van a integrar el comité, es con toda la idea de ser partícipes activos y de tener, pues por supuesto, presencia
para la toma de decisiones de este comité. Gracias. Sí, me refiero a la suplencia de los que tienen derecho a voz, lo que acaba de comentar síndico. Bueno, sí, no vería yo ningún problema. Para que se incluyera completamente este párrafo para de manera general, pues. Después de poner en discusión el tema de los suplentes de quienes forman parte de este comité y su valor para votar en caso de que sea necesario, se estipuló que los integrantes del nombrado comité formaran parte del mismo de manera honorífica, con lo cual se elimina por completo la idea de poder cobrar por formar parte de este nuevo comité, en el cual se encuentran ciudadanos y funcionarios del ayuntamiento. Se espera que en los siguientes días se dé a conocer en la Gaceta Oficial de manera completa dicha información, donde se podrá saber las funciones y metas de este comité. Para Noticieros Contextos, Gustavo Navarro. Bueno, pues ojalá y sirva de algo el tener esta, pues ahora este consejo, ¿no? Para que, o este comité, porque pues es necesario, pero haciendo un recuento de las cosas que existen y de lo que ha sucedido en nuestro municipio, pues me vino a la mente la vez en la que mágicamente se robaron unos archivos del archivo histórico, que aparte de que cuestan mucho dinero, nadie se hizo responsable, no hubo responsables de esto que se robaron del interior del archivo histórico. Y pues quienes supieron, y el nombre que se decía de una persona que estuvo involucrada y que posiblemente pudo haberlo robado, pues anda como si nada, ¿no? Porque como también es parte de la cúpula del poder, pues no se le puede hacer absolutamente nada. Cuando quieren, pues estos consejos o estos grupos sí funcionan, y cuando no, no. Y a veces se pregunta uno, bueno, ¿para qué tantos hay consejo de turismo, consejo de esto, consejo del otro, si cada quien hace lo que quiere? Bueno, pues por otra parte, también autoridades por fin logran mantener las calles libres de comerciantes en la colonia Álvaro Obregón, después de todas las estrategias que han realizado, inclusive hasta la de colgar las mantas, desacreditando a la misma colonia, argumentando que tuvieran peligro porque era una colonia en donde estaban los brotes de coronavirus. Después de que el fin de semana pasado se llevó a cabo una movilización por parte de elementos de la Policía Estatal y Municipal en las inmediaciones del Tianguis, donde estuvo a punto de surgir un zafarrancho entre comerciantes y policías, este día esta zona amaneció en tranquilidad. Las calles donde el fin de semana estaba llena de comerciantes y policías por fin lucieron vacías, aunque el costo por dejarlas en esta condición fue el de saturar de cinta amarilla las banquetas y el camellón, de tal modo que a simple vista aparecieran telarañas en toda la calle 13 Poniente. De este modo es como la autoridad madrugó y preparó este escenario para que los comerciantes que llegaron temprano este martes sencillamente no ocuparan este sitio, que fue símbolo de disputa el pasado sábado. Por tal motivo, los comerciantes que buscaban instalarse en la 13 tuvieron que optar por retirarse a vender a la plazuela del productor en Santa Rita, unos más en la unidad deportiva La Carolina y el resto en los campos deportivos de La Concha, lugar que el día de hoy lució saturado de vendedores. Incluso fue habilitado un segundo campo para recibir la cantidad de vendedores que llegaron este día. Después de las disputas y casi mes y medio después, por fin las calles donde el tianguis se ubicaba lucieron vacías de comerciantes, ya que la manera de acordonar la zona dejó mucho de qué hablar. Solo queda esperar a que la autoridad comience a regularizar la zona de La Concha, donde ahora es el lugar con mayor afluencia del municipio. Para Noticieros Contextos, Gustavo Navarro. Nos comenta Rumberito, ¿por qué no hacen un mercadito aquí en las canchas del Carmen para que la gente de aquí también se ayude? Hemos visto que quienes están haciendo algunos mercados y muy bien organizados, depende ya de la autoridad en turno, pero ni siquiera municipal, sino de los inspectores o también de los presidentes auxiliares, como en el caso de Axocopan. Ahí sí se está llevando a cabo un mercado que también aquí le hemos presentado, con mucha organización, muy higiénico, que además les está retribuyendo positivamente a los comerciantes, para que esos mismos comerciantes no tengan que ir y ponerse en los mercados en donde podrían estar más expuestos a algún tipo de contagio. Mejor que se queden en sus comunidades o en sus lugares de origen, y les está funcionando muy bien. Eso ya depende de la organización de las autoridades. Y bueno, por otra parte también
El Ayuntamiento de Huaquechula se deslinda del jaripeo que organizaron. Es muy fácil mejor deslindarse, ¿no? Cuando en realidad quién es la autoridad, pues son ellos, porque ellos son los representantes máximos del municipio. Y es que hubo un jaripeo el día domingo, en donde pues desafortunadamente fueron alrededor de 30 personas o 40, que ese es el número que aseguran que asistió. Se realizó esta actividad a pesar de las medidas de contingencia. El Ayuntamiento de Huaquechula, que preside Ciro Gavilán, trató de deslindarse de un jaripeo orquestado en su nariz, pero solo hizo el oso porque evidenció que la gente puede hacer lo que quiere en el municipio sin tomarlo en cuenta en plena contingencia. Y es que este fin de semana se llevó a cabo un magno jaripeo en donde varias montas y actividades masivas se presentaron sin que nadie del ayuntamiento se asomara. Incluso hubo invitaciones previas y nadie del ayuntamiento se percató. Aunque se deslindó argumentando que el evento era clandestino y que además no había dado permisos, esto no lo exime de su responsabilidad de realizar operativos o estar alertas de lo que sucede en plena cabecera municipal, ya que ni siquiera fue en algún pueblo alejado, fue en pleno centro. También emitió un comunicado tratando de defender que ha sido cauteloso y respetuoso de los decretos, pero al no hacer operativos, no vigilar las actividades y no estar atento, se descarta todo argumento, dijeron los vecinos. Y aunque llamaron inconscientes a los habitantes, hay cierto grupo que sí asegura que han estado en sus casas y atentos de cuidar la sana distancia, así como de evidenciar que hace falta más atención de parte del edil, pero no les hacen caso. Cabe mencionar que los organizadores del evento hasta transmitieron vía Facebook Live y ni así la autoridad municipal se dio cuenta de las actividades. Contextos Noticias. Y en donde encontraron droga fue en Tecamachalco, en el interior de unas unidades. En el municipio de Tecamachalco, un automóvil sedán fue encontrado abandonado durante un recorrido de rutina que realizaban elementos de la Guardia Nacional y policías municipales. Al ser revisado, se percataron que se encontraban sustancias similares a las de droga, por lo que fue remitido a las autoridades correspondientes. Fuentes oficiales informaron que en un recorrido de rutina efectuado por elementos de la Guardia Nacional y policías municipales, ubicaron abandonado un automóvil sedán color blanco en el acceso a la localidad de Lomas de Romero y la carretera Tecamachalco-Cañada-Morelos, por el que procedieron a revisarlo, encontrando en su interior bolsas de plástico con sustancias similares a las de la cocaína y pipas de cristal. Finalmente, la unidad fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público de Tecamachalco para iniciarse la carpeta de investigación correspondiente. Contextos Noticias. Bueno, pues la inseguridad y de repente también los actos de inconformidad como manifestaciones no cesan en algunos puntos de nuestro estado. Le vamos a presentar una nota con respecto a la manifestación, como si no tuviéramos ya suficiente, de la agrupación Antorcha Campesina. Ya ve que le encanta hacer manifestaciones innecesarias. Bueno, pues en este caso fue en el municipio de Huejotzingo. Ahí exigieron despensas, alimentos, como querían hacer aquí también. No sé si se enteró también de una de quejas de que el gobierno no les da despensas, pues ojalá y ahora sí los líderes de esta agrupación los tienen de despensas, ¿no? Si los llevan a manifestaciones, si los llevan a agrupaciones o si los llevan para hacer diversas actividades, pues sería bueno que ahora sí ya los dotara de despensas también. Y como no lo hicieron, vean lo que sucedió. En el municipio de Huejotzingo, un grupo de personas pertenecientes a la organización Antorcha Campesina se manifestaron frente a la presidencia municipal, exigiendo despensas para sobrellevar la contingencia de la pandemia. Mientras realizaban el plantón, autoridades comenzaron a dialogar con los manifestantes para poder llegar a un acuerdo. Sin embargo, esto desató una trifulca llegando a los golpes. Con la presencia de elementos de seguridad para frenar este ataque, fueron detenidas tres personas quienes son líderes de estos manifestantes. El vocero de la organización, Aquiles Montaño Brito, acusó que la detención fue ilegal, de forma violenta por la fuerza pública municipal y violando varios artículos constitucionales. Ante esta situación, advirtió que si no liberan a sus agremiados, organizarán una lucha estatal y nacional para denunciar a la alcaldesa Angélica Alvarado. Cabe señalar que Antorcha Campesina es una organización que baja recursos del gobierno federal para realizar trabajos en las comunidades y colonias de sus agremiados. Ante esta situación de crisis, también deberían de ver por el bien de los mismos, dándoles apoyos como las despensas que estaban solicitando y evitar este tipo de conflictos para no perjudicar a la población. Contextos Noticias.
Bueno, ya usted sabe cómo son algunas formas de lo que las algunas formas que utilizan agrupaciones y que pues en estas condiciones no son necesarias. Llegar a la violencia no es lo que ya desean en estos momentos los poblanos. Barbosa Huerta le resta importancia a los municipios de La Esperanza. ¿Sabe cuáles son estos municipios? Aquellos en donde no se presentaron ningún brote de coronavirus. Tres de ellos sí hubo coronavirus, pero bueno, pues aún así los fueron mencionando como municipios de La Esperanza. Este 18 de mayo, en el estado de Puebla, 13 municipios regresaron a la normalidad a realizar sus actividades cotidianas para reactivar su economía, pues no se registraron casos de coronavirus y fueron catalogados como municipios de La Esperanza. Sin embargo, Miguel Barbosa Huerta señaló que no tienen mucha importancia, pues esas zonas ni siquiera estaban enteradas de la pandemia que se vivía. Esto debido a que son zonas rurales pequeñas y los pobladores no tienen fácil acceso a la televisión o radio, mucho menos redes sociales. Además, precisó que aunque el gobierno federal agregó a Chapulco en su lista, esta demarcación de la Sierra Negra se ha reportado contagios, por lo que los municipios de La Esperanza en la entidad se reducirían a 12. De acuerdo con los datos registrados del estado de Puebla, 93 municipios poblanos se han reportado contagios, 111 son colindantes pero sin enfermos, y 13 cumplen con las características idóneas para retomar sus actividades con normalidad. En su mensaje, el gobernador poblano criticó la labor de los alcaldes del área metropolitana, ya que aunque se informó que la pandemia iba en avance y los contagios crecían rápidamente, estos no pudieron controlar la situación de los tianguis y muchos puestos y ambulantes siguieron con sus actividades sin tener algún regimiento. En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Estatal reiteró su exigencia a los alcaldes de esta y otras regiones del estado para que haya más involucramiento y promuevan acciones para evitar los contagios del virus entre sus pobladores. Contextos Noticias. Lavado Arroyo, limpieza profesional para tu auto. Tenemos todo el servicio de lavado y al mejor precio. Lavado con espuma, limpieza con aire y aspirado, detallado de interiores, lavado de vestiduras, pulido y encerado, lavado de chasis y engrasado, lavado de motor, lavado de motocicletas. Así que ya lo sabes, estamos ubicados en la Prolongación Independencia número 3507, Colonia Francisco y Madero. Teléfonos 244-122-8547. Auto Lavado Arroyo. Vinaza Vinos y Licores, te ofrecemos las mejores ofertas del mes. Contemporáneo Blanco, un litro a tan solo 42.50 centavos. Cruz Blanca, un litro a 55 pesos. Tequila Evolución 501 a 139 pesos. Sabrosh Tamarindo, 125 pesos. Tequila Corralejo 3 cuartos, 285 pesos. Sidra China Poblana, litro y medio a tan solo 80 pesos. Te esperamos en las 4 sucursales: 5 Sur 502 A, Colonia Centro, 20 de Noviembre 1503, Colonia Revolución, y Carretera Metepec 4703. Recuerda, nosotros tenemos los mejores precios al mayoreo y menudeo. Vinaza, vinos y licores. Porque pensamos en ti y en tu familia, te recordamos que ya contamos con servicio a domicilio. Todos nuestros pedidos arriba de 100 pesos, el servicio es completamente gratis. Horarios de repartición en el centro y en sus alrededores de 9 de la mañana a 8 de la noche. Recuerda probar nuestros múltiples sabores que tenemos para ti: limón, mango, mamey y una extensa variedad de helados. No olviden comunicarse con nosotros al número 2261-68538, vía llamada o WhatsApp. Y también por nuestra página de Facebook vía Inbox, Paletería La Rosita. ¿Alguna vez has pensado en viajar con una agencia de viajes que te brinde la comodidad y la seguridad de un viaje seguro a tu destino? Kibo Élite te ofrece el servicio a aeropuertos de la Ciudad de México y Huejotzingo.
a terminales de la ciudad de Puebla, Embajada de Estados Unidos, hospitales. Un viaje seguro a tu destino, Agencia de Viajes, Kibo. Llama al teléfono 244-125-3888. Si quieres incrementar tus ventas, anúnciate en Contextos Noticias, con más de 101.567 seguidores potenciales. En esta contingencia, Contextos se solidariza con los negocios de Atlixco, teniendo paquetes accesibles y a tu alcance. No lo pienses más, comunícate con nosotros. Teléfono 244-113-5175 o vía inbox en la página Noticiero Contextos. Llevas mucho tiempo sufriendo de la espalda, la cadera, la ciática, las rodillas y nadie te ha podido ayudar. Ven con verdaderos expertos. Ortho Family Center. Diagnóstico con apoyo en rayos X, ultrasonido, músculo esquelético, venta de artículos y dispositivos ortopédicos. Además, medicina en general. Visítanos en Boulevard Emiliano Zapata, número 901, Colonia Ricardo Flores Magón, en Atlixco, Puebla. 244-44-546-86. Ortho Family Center. Bueno, pues muchas gracias por seguir con nosotros y vamos con notas informativas también de Puebla Capital. Mariela Gómez, diputada federal, exhortó al gobierno y a los gobiernos también federal y estatal a cubrir los gastos funerarios de aquellas personas que mueren por COVID, porque muchas de ellas no tienen los recursos suficientes para poder hacerlo. Ante el incremento de muertes e infectados por el COVID-19, la diputada federal de Movimiento Ciudadano solicitó al titular del Ejecutivo Federal y a los gobernadores de las 32 entidades federativas a que implementen un programa para cubrir los gastos funerarios de personas fallecidas a causa de este padecimiento. La representante de Zacatlán en San Lázaro señaló que es necesario que a la brevedad se atienda este problema y que se brinden apoyos a quienes atraviesan por esta dolorosa situación. La pérdida de un ser querido es muy dolorosa y se vuelve más intensa ante estas circunstancias. Comentó que es un momento complicado y cada día se presentan más casos de coronavirus y aún se va a enfrentar el pico más alto de contagios y esto se traducirá en más infectados y en más fallecidos durante las próximas semanas. Por esta razón, Gómez Maldonado pidió que el gobierno federal y los gobiernos estatales se solidaricen, ya que la mayor parte de los recursos han sido destinados a la atención de los enfermos, pero no se visibiliza en el aspecto de apoyo para las defunciones. Apuntó que esta tragedia que están sufriendo las familias mexicanas no solo conlleva el dolor de haber perdido un ser querido, sino también serios estragos en su economía al poner en riesgo su patrimonio y su calidad de vida, ya que en nuestro país 52.4 millones de personas viven en situación de pobreza según cifras del Coneval, por lo que no cuentan con recursos para poder costear los gastos funerarios, concluyó. Contextos Noticias. En Puebla, tres hospitales se encuentran casi al límite para atender pacientes con coronavirus. Jorge Humberto Uribe Téllez, titular de la Secretaría de Salud, informó que los hospitales de Cholula, Traumatología y Tezuitlán registran presión por el aumento de pacientes de COVID-19. Por ello, se acelera la reconversión de dos nosocomios en Cholula y Huejotzingo para atender a los enfermos de la zona conurbada. Durante rueda de prensa matutina de este martes, el funcionario explicó que el resto de los hospitales que atienden a pacientes con COVID-19 todavía tienen capacidad de respuesta amplia, por lo que se mantienen abiertos para atender a las personas contagiadas en sus regiones. Tenemos presión importante, señor, en Cholula y en traumatología. Y está aumentando la presión en Tezuitlán, señor. Uh-huh. Los otros hospitales de COVID todavía tienen una capacidad de respuesta holgada. ¿Se va usted? ¿Ya reconvirtió Zacapuazla para Tezuitlán, verdad? Sí, señor. Y en el caso de San Andrés y en el caso de traumatología, ¿cuándo terminamos la reconversión de los dos CESAS de Cholula? Esta semana, señor, vamos a poder aperturar, a convertir el de Cholula completo y el de Huejotzingo completo. Por cierto, el CESA de Cholula hablamos del antiguo hospital, ¿verdad? Sí, hospital de San... Para que quede claro, ¿no? Sí, porque señor, por ahí hay mentes malintencionadas, extraviadas y desquiciadas que dicen cosas, ¿sí me explico? No, es el antiguo hospital. Es correcto, señor. Para que si quieren ir a visitarlo, pues vayan a ese lugar. Y
y estamos ya a punto de terminar la reconversión de Atlixco. Estamos hablando de que esta semana termina la reconversión de este Cholula, que era antes Hospital General, y de Huejotzingo. Ahora, esta semana. Huejotzingo se nos va a llenar, me decían ayer ustedes en la reunión de salud. Sí. Reconviértanos, por favor, San Martín Texmelucan. Es el siguiente momento. Y lo que el desahogo de Huejotzingo es San Martín Texmelucan. Para dejar Atlixco para zona conurbada. Uribe Telles agregó que para disminuir la presión del hospital de Tezuitlán, se reconvirtió el hospital de Zacapuaxtla para atender a pacientes de la Sierra Norte. Además, se terminará la rehabilitación del nosocomio público de Atlixco y comenzarán con el de San Martín Texmelucan. Contextos Noticias. Bueno, pues obreros de la Universidad de la Salud de Puebla acusan malas condiciones laborales. Esto ya lo veíamos venir. Como se anunció por parte del gobierno federal, en el municipio de San Sebastián, Sinacatepec, se iniciaron trabajos para construir la Universidad de Medicina Benito Juárez. Sin embargo, 53 albañiles acusaron que se encuentran laborando sin seguro social, además carecen de un contrato laboral. Por esta razón, desde hace 4 días suspendieron sus actividades y piden la intervención de las autoridades federales y estatales para que les brinden seguridad en su trabajo. Los problemas iniciaron desde que comenzaron a despedir a trabajadores de manera injusta. Señalan que aunque presentaban comprobantes de recetas médicas con cédulas como justificante de sus faltas, aún así a la responsable no le importó y terminó despidiendo a 5 trabajadores. Este hecho generó molestia e indignación, sobre todo porque no les ofrecen servicio médico, pero además de eso, las condiciones laborales en las que se encuentran desde que inició la obra en el mes de marzo no han sido las adecuadas, ya que además ha sido objeto de abusos y malos tratos por parte de esta mujer, quien es la representante del comité. Al respecto, Margarito Bautista Martínez, encargado de la obra, indicó que la actitud de esta mujer no ha sido la adecuada hacia ellos, sobre todo porque en ocasiones los amenaza con despedirlos y no pagarles en tiempo y forma. Además de que hacen un llamado para que se les haga una auditoría, pues aseguran que existe una enorme corrupción. Contextos Noticias. Bueno, pues también en Puebla detienen a banda que llevaba 10 años falsificando y moviendo billetes falsos, y a ustedes le tocaron, a mí sí, uno de 500, por cierto. Pues tenga sus precauciones, porque se siente muy feo que después te das cuenta de que era falso y pues no puedes hacer nada, es prácticamente dinero perdido, y ahorita en estas circunstancias pues nadie quiere perder. En la colonia San Pedro, localizada en la capital poblana, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública aseguraron a 12 personas acusadas por falsificación de billetes. De acuerdo con la información del caso, se realizó un operativo donde además, se decomisaron 100 dosis de droga. Esta banda ya llevaba 10 años falsificando billetes. Los detenidos son José Orlando P., alias El Ruso, Margarita R., Juan Eduardo R., Liliana H., Enrique C., Sonia R., Raúl B., José René A., María del Dolores M., José T., Fernando C. y Anayeli C. La aprehensión se realizó mientras los implicados iban a realizar una entrega de billetes falsos. Contaban con un total de 6.400 pesos en billetes falsos de diversas denominaciones, además de 100 dosis de cocaína. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, este grupo tiene aproximadamente 10 años operando en la capital y su modus operandi consiste en entregar a cada uno de los integrantes billetes y monedas falsas de distintas denominaciones para cambiarlos en los mercados y tiendas de abarrotes por productos de bajo costo, actividad que realizan a diario. Contextos Noticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta hora de programa. Hasta aquí llega nuestra información. Les recuerdo que por la noche estará mi compañero Gustavo Navarro de 9 a 10 de la noche para que también usted esté informado de más notas. Y bueno, es otra forma de mantenerse en comunicación con nosotros. Muchas gracias. Seguimos trabajando con más sorpresas para usted. Estamos preparando también un nuevo programa de denuncia ciudadana que seguramente también será de mucho interés, porque también ahí será un espacio para que usted pueda expresarse. Por mi parte es todo, muchas gracias, pásela bien, bonito día.